Pues yo voy a aparecer pero ahora mismo. Ostras, tú, tío, pero hace un frío aquí de la leche, tú. ¡Uh! Que no veo nada, tío, solo veo azul. Ay, pero qué alto eres, tío. A ver, venite aquí, venite aquí. ¿Sois esto? ¿Qué te, sí. ¿Tienes en la cabeza ese brete, tío? Macho, me cago. No sé, yo no me veo nada ahora mismo. Tienes una planta ahí, no sé, tío. A ver. Cácula gastrecha, tú, qué feo. Qué feo, es muy feo ese nombre. Hemos intentado poder hacernos el personaje a escala, a ver si lo hemos conseguido. A ver. Bueno, a ver. A ver, caraculo, Este no se ha dado cuenta que lleva en medio. ¡Que va en medio! ¡Tú vas a derecha del todo! Bueno, es que la mujer. Mira ¡al que otro lado! ¡Caraculo, aquí al lado mío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Verdad, tío? Es que tiene que ser más grande. Sí, soy un pelín más alto, ¿eh? Pero por. Bueno, no sé yo, ¿eh? Es que tú llevas un casco, tío. Es que mi pelo cuenta, este de árbol. Sebrete. Estás hecho un personaje de mierda, tío. No me. Teníamos que ir todos en línea así para arriba, tío. Espérate, que me lo puedo crear otra vez. Que me suicido. A ver, déjame. Importante, hermanos. ¿Sí? Antes de poder elegir una facción, porque ya sabéis que hay dos facciones: está la facción del norte y la facción del sur. Antes de eso, tenemos que hacer un par de misiones para ganarnos el derecho y la constancia de tener las misiones. Ay, de, ay, ay. De que nos cojan, perdón, me he equivocado, que me he flipado con la ¿qué pedazo de tía rona? ¿Tú? Un poquito. En vez de echarles las rompecorazones, tendrías que haber puesto echarles las rompeespaldas. Vaya. Mira qué mulaco, os hace uno mío. ¡Qué mulaco! Sinceramente no me he enterado mucho de lo que ha dicho, ¿eh? No, no te voy a engañar. Tampoco me he enterado. Suerte que sé más o menos lo que hay que hacer, suerte que si no, vamos, estaba aquí 200 años, ¿sabes, tío? Haciendo mongolo. Vaya tela. ¿Eso es un pico? Estoy en ello, sí, sí. Madre mía, hermano, tío, qué rápido el tío. Velocidad, vamos, lentorro. La presión de retua. Oye, una pregunta. Dime. Pero se vete ponte. No, no, yo me acerco rápido. Ahora. No, acércate, acércate. ¿Tienes? ¿Te gustaría un bocadillo? Sí, de atún, sí, ¿eh? Venga. ¡Colón, chico, colón, colón, colón! ¡Ya la otra, ya la otra! ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡Uh, le lleva un montón de cosas, tú! ¡Hola, mira! Esta lleva muchas cosas, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Que esta tiene! ¡Hola! ¡Esta tiene un hacha y todo, tú, tío! ¡Uy, Dios, 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 Dios! ¡Tiene un montón de cosas! ¡Vámonos! ¡Hola, no me puedo mover, tío! ¡Voy súper cargado! ¡Corre, corre! ¡Ya tengo ropa! ¡Voy súper cargado, tío! ¡Ten, caraculo! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que se han levantado, que se han levantado! ¡Cuidado, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos armas! ¡Fuera de aquí, hippie! ¡Vámonos, vámonos! Tengo una idea, yo tengo una idea. Mira, nos subimos tú y yo a la piedra, ¿vale? A esta de aquí. Caraculo, que vaya a buscarlo y que venga corriendo él. Un saludo a Javier. Un saludo a los dos Javieres. Vale. A los Javis. A ver, me voy a subir el peso, ¿vale? Dale ahí. Lanza. Acercarlo al mercado o algo, tío. Que mate a la gente de allí y se entretenga. Ojo, que ha llamado a su primo, ¿eh? Está por detrás. Sí. Sí, sí. A ver. Ojo. Pues es que te ves de súper lejos el desgraciado, tío. Tía, cómo se está campeando el cuerpo, tío. Está campeando totalmente el cuerpo. Mi rayo, el rayo ese, tío, es mi cuerpo. Lo hago por el equipo, ¿eh, chicos? Venga, venga. ¡Caraculo! ¡Corre, corre! ¡Siempre lo recordaremos como el mejor! ¡Sigue recto, ¡corre! Sigue recto! ¡Pero no te lo llevas para el agua! ¡Sigue recto! ¿Pero por qué no le persigue? ¡Te pega a ti! Vaya. ¡Te ha visto a ti! ¡Va a volver! ¡Se está el caraculo ahí! ¡Oh! ¡Corre, caraculo! ¡Sigue recto, sigue recto! ¡Por lo que más quieras! ¡Sigue recto! ¿Por qué diablos va por mí, tío? Vale, vale, caraculo se lo está llevando, ¿eh? Bien, bien. ¡Cago en su madre, tío! ¡Te lo juro de verdad, tío! Vale. ¡Me cago en su madre, tío! ¿Por qué va por mí, tío? Vaya tele. A ver qué dice, a ver qué dice. ¡Hola! Si hay un montón de gente aquí, tú. ¡Ostras! Ostras, pero cuánta gente de golpe, pero. A ver. ¡Hala! Esta silla tiene una mierda ahí pegada. No me acuerdo cómo se sentaba, señor. No, no, todos aquí y vais a escucharme porque. ¿Dónde aquí? No, aquí no. ¡Oh! Me ha pegado. Vale. Tranquilo. A ver qué conozco, cuenta. Como estáis viendo. Estamos aquí todos y veo que... ¡Cuidado, un alien! ¿Qué es esto? ¡Mátalo, mátalo! Esto no, ¿esto qué? Ya tengo silla, tío.
Bueno, a ver, este es un mono que se petrificó hace mucho tiempo. Entonces, este mono, si venís aquí... ¿Por qué se petrificó, señor Donald? ¡Me han pegado, señor Donald! ¡Venga, caballero! ¡Este de aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, si es que... No sé, no se ha atacado chiquitas, este tío. Entonces, lo que estaba explicando, este mono se petrificó y si venís os podré explicar muchas historias. Y muchas de ellas son misiones donde estaban reliquias antiguas. ¡Aida! Esta reliquia... ¿Puedo hacer una pregunta, señor Donald? Dime, dime. ¿Cómo te llamas tú? Pues se petrificó por culpa de las reliquias. Y es que cuando tienes muchas reliquias... bueno, unos poderes sobrehumanos... Sí, pero del tirón. Se petrificó por demasiado poder. Y por eso solamente tenéis que traerme 200. ¿Quién? Vale, vale. ¿Quién? Ok, perfecto. ¿Cómo que quién? ¿Qué te ha preguntado? ¡Hola! ¡Tiraco! Me resta, ¿eh? Pues listo. Uno menos. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Allá voy. A ver, mira si hay alguna por aquí. Que esté más cerca de la costa, ¿sabes? Porque claro, tampoco me voy a meter ahí en plan... Es que tendrías que venirte a esta, tío. Donde estoy yo. Claro. Voy, voy. ¿Qué es? No se acaban, ¿no? No. Voy para allí, ¿eh? Pero me voy a esperar a que se me regenere la estamina. Que lo bueno que esta tiene, te baja para abajo y subes para arriba, no tienes que moverte por el agua, ¿sabes? Vaya. Vale, es recta, a la orilla. A ver... ¿Cuál es? Mira, me ve, justo debajo de mí hay una, justo debajo de mí. Vale, 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 vale. ¿Sabes que la cueva de la de aquí... es un agujero, ¿no? Sí, que baja así en espiral. Baja con paracaídas. ¡Ya me lo ha quitado de la boca, moco! ¡Pues, tío! ¡Qué spoilador! ¡Qué spoilador! Ya, ¡sácalo de aquí! ¡Spoilador de mierda, tío! Ancho, es que siempre igual, tío. Es que siempre... Me fastidia ser misterio. Yo soy muy misterioso. ¿Misterioso? De verdad, tío. Es como... De verdad, es como el típico tonto que cuenta el chiste... De, joder, el final, tío, del chiste, ¿sabes? Antes de que acabe, tío. Sí, tío. Es típico, tío, ¿eh? Venga, la culo, tío. No molas nada, macho. Eres un spoilador, tío. Lo tendrías que haber llamado Caraculo Spoiler, tío. Caraculo Spoiler. Voy a seguir cogiendo unas pocas. Tío. Tengo 69 yo, ¿eh? Severete. Dime. Tengo una idea. ¿Cuál? Nos cargamos a la gente rápido y nos vamos corriendo. Vale. Sí, sí. Pero pues, tenemos que hacer una cosa, ¿eh? Que sean listos, ¿eh? Los matamos, pero nosotros no recogemos reliquias. Que las coja el Caraculo y se vaya corriendo. Porque si nos paramos nosotros a recogerla, nos van a matar, ¿sabes? Buena idea, buena idea. ¡Vendo reliquias! ¡Vendemos, vendemos! ¡Hola! Ojos extraños, ¿quieres reliquias? Hay oferta, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántas reliquias y cómo? 200, vendemos. Sí. Tengo un pico. Vaya. ¿Tienes reliquias? ¿Qué va? Recién acabo de entrar. Vendemos y compramos. ¿Seguro? Reliquias, ¿eh? Vendemos y compramos, también compramos. ¿Quién tiene reliquias? ¿Tú tienes reliquias, señorita? Sí, sí. ¿Cuántas tienes? Tengo una. Vaya, no nos sirve. Vaya. No, es que somos, compramos al por mayor. Por mayor. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué? Sigo siendo igual de enano. Ya. Pero porque no me he regado este verano. Oye, no, sigues igual de viejo, ¿eh? ¿Nos vas a contar la historia o no al final? ¿Qué historia quieres saber? A ver, ¿cuál de ellas? La historia de cómo eres tan feo. Sí, ¡horroroso! Todo lo que se merece. Tenemos las reliquias ya. ¡Pato Lucas! ¿Cuántas tenéis? Tenemos 200. Cuidado con esto, que son falsas. ¿Qué se ha puesto yo, verdad? No sé. A ver, déjamela ver primero, porque esto yo no... Uy, no me fío yo, Aquí tienes. ¿Lo has visto? ¿Dónde? Pues aquí. ¡Tengo agenda! ¿Mi reliquia? Sí. Bueno, pues ya está. Ahora ya soy libre. Pero espera, porque... ¿Por qué? Estáis dando más.
Te hemos dado más de propina. Claro, claro. Ostras, qué regalazo, qué regalazo. Hombre, y bueno, pues yo tengo... Ay, no. Pues yo también. Pues nada. Pues. Bro, pues al norte. Nos hacemos la casa en el iceberg. Pues creo que la verdad es que sois uno de los primeros. Entonces. Os voy a explicar un poco cómo funciona esto. Bueno, voy a dar primero la alianza. Sí, ay, se explica a esta hora. Esto es la plaza central, que se le vaya, llama. Increíble. Vaya, oye, ojo, Joder. Así que seguidme. Vaya. No me lo puedo creer, tío. Poca cosa. En esta parte, ¿veis un cartel aquí? Hay tiendas. Los tiendas de los Tuskens es a la derecha. La tienda de los Inuk es a la izquierda. Vaya. La vuestra es la de la izquierda. Ay, Dios mío. Vosotros ponéis vuestras tiendas ahí y tenéis que comerciar con la otra facción. Uh-huh. Y obviamente me tenéis que dar un porcentaje, porque es que si no lo oigo aquí os estoy dejando las parcelas. Vale. Seguimos, señor. Señor Chupi, Lucas. Corto el pelo. Menudas patillas que llevas. Lo que agresivos que sois todos vosotros. Claro, claro. Claro que sí, señor Lucas. Bueno, mira. Para las tiendas tenéis que venir aquí. Y es que necesitáis unas tiendas para vender. Y aquí se compran. Ajá. Tú compras las tiendas, las pones en tu facción y puedes venderlas ahí. Vaya, las cosas que quieras. ¿Por qué no deja de moverse, caballero? Y eso. Sí, no sé qué te pasa. Estás temeando, Bueno. No. Bueno, ya no podemos ir ya. Ah, bueno, pues si queréis ir, vais. Hombre, a ver, no vamos a estar aquí todo el día, ¿sabes? O sea, increíble. Espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué? Hay una misión muy importante. Algún día tenéis que cogerla y os puedo dar muchas cosas. Pero dice algún día. Si vais ahí arriba, por mil, va 1000 reliquias si vais al iceberg. ¿Cómo al iceberg? ¿Eh? Solamente eso. Solamente eso. Vais al iceberg. Y me dais la reliquia. Veis otro día. No. Vaya. Pero si vamos ahora, que no la de ahora, ¿no? No. ¿Y si vamos ahora? Ah, pues os lo doy ahora. Pues estaría bien. Claro. Pero es que yo no creo que lleguéis a Lifer con vida, porque es que con las ropas que tenéis, con los cuerpecillos que tenéis. ¡Uy! Nos estás llevando inútiles. A ti sí, un poco. A ver, háblaselo para Caracol. ¿Inútiles? ¿Qué quieres ver, tío? Es lo suyo, el iceberg. Ostras, al final no hemos cogido la misión. No, pero tienes. Se coge allí. ¡Ah, mira! ¡Sí que se puede pasar! ¡Ole! Así, perfecto. Porque somos la alianza de estos. Y desde aquí se puede pasar el escudo, ¿sabes? Uf. ¡Somos libres! ¡Súper libres! Vaya, igual no tanto. ¿Por? Bueno. Porque hay tanto espacio para llegar ahí al final, loco. Y eso tiene que estar minado de bichos, Buah, tío. A ver. Ah, no, vamos, que no hay ni uno. ¿Sí? Seguro. Sí, corred. Calculo, podéis haber venido por aquí, tío. Te robas nadar 200 metros más, tío. Hermano. Bueno. Hay un tío en el agua. ¿En serio? Os lo juro, mira, a la dirección que voy yo, ¿lo veis? Ah, sí. Tiene que ser de nuestra facción, vamos a robarlo. ¡Arre! Y no solo uno, creo que hay dos. Es verdad, hay otro tío ahí, No, hay una tortuga a la derecha. No hacen daño a las tortugas. No me lo creo. Están muertos por la estamina, tío. ¡Hala! Tiene toda la pinta, Tiene toda la pinta, sí. Pues cuidado. Se han tirado en plan a lo loco, ¿sabes? Cuidado vosotros, A ver. Vamos a cogerlos lo que tengan. A ver, son aliados, pero tampoco somos tontos, ¿sabes? A ver, si los chavales están aquí, que no van a poder recuperar su cuerpo porque están ahogándose. Mejor que lo utilicemos nosotros, ¿sabes? Claro. Que ellos no van a poder. Usted, hay un tío ahí al final, tú. Sí, lo veo. No tiene nada, No tiene nada este. Coge la carne. ¿Y el otro? ¿El otro del lado? Espérate, que no tengo estamina. Hay un tío ahí, Paloma Bachero. A ver el otro. Vale. Este sí que tiene. Perfecto. No. Para nosotros es el mejor iceberg. El que tenga más hielo para nosotros. No, nosotros es el que tiene el agujerito en medio que tiene agua, tú. No. Es nuestro el iceberg. Venga, lo voy a hacer. Nos vamos a coger. ¿Han visto? Ya está. Luego repartimos. No os preocupéis. Os dejaremos un huequecito.
Calamos un huevo. Luego repartimos iceberes. No, yo nos quedaríamos. Repartimos iceberes. Mira, yo te lo digo. De quedarnos el que tiene el agujero en medio. El de la agüita. Luego repartimos iceberes, que no os preocupéis. Nosotros el que tiene el agujero. Nosotros el que tiene el agujero de agua en medio. ¿El que tiene los dos agujeros de agua? El que, vale, el que tiene el agujerito. Uno de ellos. Ah, vale. Yo, pero guapo. Yo tenía ya las cosas preparadas para irme al puente. Si no quería el del puente, no hay nada que hablar. ¿Qué puente? Hay uno que tiene como un puentecillo. Claro, es que lo tengo que ver, porque si no, no me entero. Bueno, luego repartimos. Yo voy a tirar ya para allá. Mira, si queréis, yo metí en la barca y hacemos el reparto. También es verdad, ¿eh? Nos ahorramos material. Pues también sería sí, bien, la verdad. Que sí, me gusta. Ya si llegamos a un acuerdo. Anda, veniros. Anda, veniros con desprecio. ¿Con desprecio? Hijo de perra, tío. Venga, anda, venir, que eso es un obtengo. Anda, tío. Con desprecio, ¿eh? Pero ¿Habéis hecho barbacoas? Necesitamos armarios. Pero hay que hacer más barbacoas aquí, tío. Sí, sí, tranqui, vamos a hacer esto. Bueno. Yo tengo un montón, ¿eh? Para hacer aquí. Estoy haciendo alguna y la vamos poniendo para que no nos muramos. Yo voy haciendo, espera. Yo estoy haciendo también, ¿eh? Es que no sé si será. ¿A qué nivel es el barco? Al 16. 16. Que no nos queda nada, en verdad, para el barco. Podríamos ir con nuestro propio barco, pero claro. Estoy mirando, ¿eh? A ver. Es que es mucho el nivel 16, tío. Nos va claro. A tardar un montón. Dile que nos haga uno. Es verdad, que nos hagan un barco. Dile. Tengo un barco. Ventana. Es pierna. Me estoy abrasando, del calor que me está soltando aquí la hoguera esta, O sea, apágala. Que me está dando el fuego. ¿Sabéis que de camino nos podemos encontrar con una cosa, verdad? Da igual, no seas negativo. ¿Con qué? Con la ballena. Con la ballena. Sí, sí, es verdad, la ballena. Pero que vaya por la costa, que no vaya por todo el mar, ¿sabes? Sí, no, va a ir por la costa seguro. Es por la costita, que a ver si no va a salir la ballena. Sí, sí, tranqui. El caracol no ha cenado y ojo, La ballena no sé, pero tengo aquí un delfín. Uy. Ay, Dios. Voy a mirar por la ventanita. Pero un carajo. Sí, yo estoy viendo ahí el viaje que estamos haciendo hacia lo desconocido. Hacia. ¡La ballena! ¡Está ahí la ballena! ¡Que nos atacan! ¡Que nos atacan! ¡Toma, cerda! ¡Madre mía, que nos va a matar la ballena en el barco, tú! Mate la ballena, tío, estamos jodidos, ¿Te pine ese de la ventana? Uno. Es que me ha salido por un momento, ahí. No, la ballena, Ahí, perfecto. ¿Pasas? Ahí está. Es que quiero ver por aquí, a ver. Vaya. Ahí. ¿Qué pasa? Espera, ¿con qué? Me hemos atascado. Me cago en la leche. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? ¿Mientras nos mata la ballena? A ver. A ver, pues yo lo voy a bajar para verlo, ¿vale? Vale. Es que está muy top. Esto está muy bonito también, Aquel de ahí es el nuestro, ese de ahí es el nuestro, ese, ¿no? El de la izquierda. Ese es nuestro iceberg y ese es el suyo. Ya, subió. Venga, vamos. Entra. Sí, se baja ahí, tal cual. Ah, poner la cama, no me imagino. Claro, supongo que pondrán a fundate una cama ya. Ahora mismo, la verdad es que no podemos. Literalmente es que no podemos vivir ahí. Aquí en el iceberg este. Se va. Porque necesitamos recursos como madera, necesitamos recursos como paja, necesitamos recursos como piedra. Y en el iceberg este literalmente no hay nada, ¿sabes? Básicamente no hay nada. Entonces, para que poder vivir aquí necesitamos primero algunos animales acuáticos para poder pasar cosas y eso. Y sobre todo algún otro, hacer un puente o algo así, no sé, ¿sabes? Sí. Hombre, el problema es ese, que ahora mismo realmente aquí no podemos vivir, ¿sabes? Lo bueno es que al que vamos nosotros hay icebergs planitos que te permiten ir saltando hasta llegar a la costa, caballero. ¿Sabes? ¡Gracias, majo! Vamos a ver nuestro iceberg. Coge
coger cosas de aquí, desgraciados. Mira. Muchas gracias. Nada, para nada, hombre. ¿Este es el nuestro? No sé, yo no veo ahora mismo nada. No, pero la verdad. Este no es el nuestro, tío. A ver. ¿Qué es esto? A ver. ¿Pero que esto no es el nuestro? ¿Dónde nos ha traído el hippie colgado este? ¡Que aquí no es, hippie! ¡Esto no es! ¿No decía el del agua, no decía? Pero este... ¿Cómo me voy a construir una casa aquí? Madre mía, el colgado. ¡Este no es, hippie colgado! Pensaba que era este. Bueno, pues... Si queréis subir un techo, yo llego y ya me avisé. ¡Madre de Dios! No, este no es este. A ver... A ver. Es que me estoy rayando mazo, eh. Oh, creo que sí, eh. Sí, sí, creo que sí. A ver, espérate. ¿No es aquel de allí? ¿Se ve? Ahora mismo estoy. Creo que sí, sí, puede ser allí, ¿no? Sí. Yo creo que es aquel, ¿no? Ostras, sí, creo que sí que es aquel allí. Sí, es aquel. Sí. Me estoy muriendo de frío ahora, ¿sabes? Bueno, de comida. ¡Oye, el tormento de nieve! ¡Corre todos al barco! Ahora sí que hay que ir al barco, loco. Madre mía. Me siento como... Ah, que no podía con el peso. Ya, parece que puedes llevar mucho peso, pero es que estamos a nivel menos 5. Mira el caráculo, tío. Mira el caráculo, todo el rato en medio, tío. Todo el rato en medio, tío. No me lo creo, de verdad. Es increíble, tío. Me intento mover, caráculo en medio. Intento... caráculo en medio. Bueno, el pan de cada día. Increíble. Fibra. Oh. Joder, tío, madre mía, bastante. En verdad, con la tontería, tenemos un montón de materiales. Sí. Vamos a pillar muchos materiales. Yo creo que con esto podemos empezar a hacernos nuestra primera casita. Y encima tenemos 11 fundations, ¿sabes? Sí, tenemos 11 fundations que hemos hecho ahí en la costa. ¿Te hay ayuda para cargar de muros cargos? No, no te preocupes, ya que estamos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Ahí estamos. Falta poquito ya, Con un viaje cada uno, yo creo que ya lo tenemos, eh. Vale. Vamos. Es que tú solo mira todo esto, desplanada, más la esplanada que hay dentro. Vayan al Nether por material, saludos. Al Nether. Ahora sí que tengo frío, tío. Sí. Mire, qué pasada de enfermera, hermano. Mira esto, ¿eh? Mira todo súper planito. Y aquí hay un agujero que conecta a una caverna. Que sale para afuera. Y creo, si no me equivoco, que esta caverna también salía para afuera. Sí. Las dos, ¿no? Aparte tú, mira, pones torretas apuntando a los agujeros. Sí, y luego no, arriba no, en el arco pones torretas. Bueno. Aquí para los animales retrasados de caraculo y el otro para los. Esto es perfecto, tío. Los mejores animales van a ser los míos. Aparte que mira, ahí adelante tenemos ya el bosque, ¿sabes? Luego a la derecha tenemos la esplanada de arena. Y además, como tenemos muchos icebergs por aquí delante, en todo esto de aquí podemos hacer un puentecito. Mira, fíjate. Como entran los icebergs así pequeñitos por aquí, ¿ves? Esos icebergs los podemos conectar con fundations y con este y podemos hacer un mini puente que llega hasta allí, ¿sabes? Para los árboles y todo. O sea, realmente está bastante bien, sinceramente. Está súper bien. O sea, yo creo que es una buena inversión de sitio donde podemos liarla y hacer muchas cosas guays. Vale, lo que deberíamos hacer antes de nada es hacer algunas antorchas, o sea, hogueras para no morirnos, básicamente. También te digo que no es que sea el frío muy te sale el cubito, pero no es extremo, ¿sabes? No es un frío extremo. Bueno, el de cubito sí que es extremo, el de cubito. Sí, pero que digo que no. Mira, voy a que poner es una eso, cama, ¿sabes? En la barca, ¿vale? Voy a poner. Estamos de acuerdo, ¿no? En eso. Vale. Bueno, mientras no se rompa la barca. ¿La ponemos en un fundation mejor? ¿La cama? Yo es que pondría allí ya un par de fundations. O los 11 fundations repartirlo. No voy a hacer que venga algún listillo y nos pongan fundation suyos, ¿sabes? No nos lo va a hacer porque somos alianza, tío. No nos puede hacer eso. Vale, vamos a poner aquí alguna. Bueno, familia, lo vamos a dejar aquí. Ya tenemos la isla, es una isla bastante guapa. Este es el iceberg que queríamos, la verdad. Lo tenemos todo aquí. Y nada, mañana pues supongo que empezaremos a construir y todo eso, nos moveremos ya. Y al lío, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, ya así, dejar un like, un comentario bonito, suscribiros si no estáis. Un besazo enorme.
Hasta la próxima. Bye, bye.